Hola, soy Cristian de Five Diamond English y Constructive Communications y les quiero dar la bienvenida a nuestro mini sobre el arte de la recuperación de servicio. Okay. ¿Qué es el arte de recuperación de servicio? Pues se trata de el manejo de quejas que vienen de nuestros huéspedes y la importancia de capacitar al personal y empresa sobre cómo abordar ese tipo de situaciones. No cabe mencionar la situación en que estamos hoy en día con el coronavirus temporal de turismo, ¿okay? Pero algún día nos vamos a empezar a recuperar. Esa recuperación va a estar algo lento para empezar, ¿okay? No va a ir muy rápido. Y por eso vamos a estar cada hotel en alta competición para el dólar del huésped. Y es donde entra esa capacitación. Necesitamos poder asegurar que como personal individual y como empresa estamos preparados para manejar ese tipo de situación. No queremos perder un huésped muy valoroso por no resolver una queja. ¿Okay? Cuando se trata del el manejo de recuperación de servicio y el servicio en general, estamos hablando de tres factores claves, ¿okay? Y esos tres factores son el colaborador como individuo, la cultura de la empresa en donde trabaja y la capacitación adecuada y enfocada. El colaborador como individuo es muy importante porque necesitamos asegurar que tenga la actitud de servicio y la habilidad de manejar una situación, la capacitación. La cultura de la empresa debería poder apoyar ese colaborador o colaboradora para que pueda hacer bien su trabajo. Y finalmente, para hacer todo eso, necesitamos la capacitación adecuada y enfocada en ese tipo de servicio. Yo he visto varias veces clases, programas de capacitación para manejar quejas, pero no duraron suficiente, no tocaron temas realmente importantes. Los objetivos de este curso, de este taller, son mejorar nuestro nivel de comunicación por medio de entender el factor emocional tras la queja, las expectativas sobre el servicio y las dinámicas dentro de los equipos de servicio y también entre el hotel y el huésped. También necesitamos investigar quiénes son los equipos de servicio, lo que hacen, tu papel en la cultura de servicio, incluso los temas de accountability y iniciativa, y cómo acomodamos y arreglamos una situación con un huésped que no está feliz, investigando nuestra actitud y preparación para hacerlo. Vamos a investigar qué es el proceso de learn. Learn is listen, empathize, apologize, respond, and notify. Es un proceso que nos puede guiar durante el evento de manejar la queja. Un hotel debería tener tres prioridades en el servicio, muy simplificados, ¿okay? No queremos mucho reglamento,
solo tres reglas muy simples. Servicio, asegurar que el huésped está contento. Servicio, si no está contento, hacerlo contento. Y por fin, servicio, asegura que el huésped vaya contento a su casa. Simple. ¿Okay? Y hacer lo necesario para asegurar esas tres prioridades. Pero me dicen, y me han preguntado eso, pues un cliente molesto, un huésped molesto ya es un cliente o huésped perdido, ¿no? Ya una vez que se molesta, fin de historia, ¿para qué molestarnos en arreglar la situación? Porque no va a cambiar nada. Pues eso no es cierto. Un cliente molesto o huésped molesto realmente es una oportunidad para nosotros para demostrar quién somos en cuestión de servidores. Y me apoya esa opinión por un estudio de Marriott Hotels sobre quejas y huéspedes repetitivas, que dijo los que no experimentaron ningún problema durante su estancia, los huéspedes dijeron a 89% que regresarían a ese hotel o a la marca. Los que sí experimentaron un problema, dijeron solamente 69% de ellos regresarían al hotel o la marca. Pero lo más interesante de eso es, entre los que experimentaron un problema y el hotel resolvió el problema antes de irse y a gusto del cliente, 94% de ellos regresarían al hotel o a la marca. Okay. Muy interesante. Y me pregunto, ¿por qué será? La motivación para la forma en que se comporta un huésped con nosotros es nuestra habilidad de cumplir con sus necesidades y expectativas, que lo hacemos o no lo hacemos, provoca una reacción emocional, un sentido emocional. Puede ser que enojado, puede ser que emocionado. Y eso puede determinar muchas veces su comportamiento hacia nosotros. ¿Por qué los clientes regresen o no regresen con nosotros? Dos factores. Uno es la relación entre valor y precio. Si el huésped percibe un excelente valor por el precio que pagó, va a regresar o va a recomendar. También el impacto emocional. ¿Cómo les hicimos sentir durante su estancia? ¿Relajado? ¿Emocionado? ¿Enojado? ¿Aburrido? Todo eso puede afectar la decisión de regresar al hotel en un tiempo en el futuro. Y por eso es la capacitación de recuperación de servicio. Es sumamente importante esa capacitación. Lamentablemente, es también poco realizada. Los tres factores de servicio, el impacto emocional, la cultura de desempeño y la técnica en lidiar. Vamos a ver primero el impacto emocional. Y vamos a hablar sobre tus expectativas sobre el servicio. No como servidor, pero como cliente. Cuando ustedes salen a la calle para gastar su dinero, ¿qué es lo que quieren del lugar donde patrocinan, donde gastan su dinero? Okay. Vamos a ver
Reconocer nuestras propias expectativas, entender las expectativas de los clientes y entender cómo nuestras acciones impactan a ellos de forma emocional. Ok, so yo como cliente, ¿qué es lo que espero del servicio? Yo como servidor, ¿cómo voy a aplicar las experiencias que tengo como cliente? Y vamos a conectarlos. Cuando yo salgo a la calle para comprar algo, un servicio, un producto, lo que yo quiero, por mi parte, es un servicio amigable, una atención sin distracción y conocimiento del producto y o el servicio que me está vendiendo. ¿Okay? Quizás ustedes esperen lo mismo, quizás algo diferente. Ok, ¿qué va a ser la realidad? ¿Qué voy a experimentar? Pues eso depende realmente, uno, con la persona o personas con quien me enfrento cuando estoy comprando ese servicio o producto. Y dos, la empresa donde estoy, que estoy patrocinando, donde estoy gastando mi dinero. ¿Tiene una excelente actitud y cultura de servicio o falta? Eso va a determinar mi experiencia. Si por si acaso tengo que presentar una queja sobre el servicio o producto, ¿qué es lo que quiero experimentar? Pues yo por mi parte, que me demuestren empatía, que escuchen a mi queja con plena atención, sin distracciones, que me ofrezcan una disculpa, y que remedien el problema y si necesario que me dan una compensación. Otra vez, ¿qué va a ser la realidad? Depende con quién estoy tratando. Quiero que piensen un momento en una ocasión cuando y donde recibieron un excelente nivel de servicio. Y también piensa en una situación cuando recibieron un terrible servicio. ¿Okay? Como cliente, ¿qué observaron de esas empresas y esos servidores? ¿Qué podrías aplicar en tu trabajo o asegurar, evitar aplicar? ¿Okay? Una de las. Los ejercicios que tengo en el taller completo, que sea presencial o que sea pregrabado, es conectar, otra vez, lo voy a reiterar, conectar nuestra experiencia como cliente con nuestro desempeño como servidor. Y lo hacemos por hablar de una experiencia buena y una mala. ¿Dónde fue? ¿En un restaurante, un hotel, una tienda? ¿Qué fue lo que experimentamos en esas situaciones? ¿Y cómo podríamos aplicar la experiencia en nuestro propio trabajo? Ese es uno de los ejercicios que nos ponemos a hacer en nuestro taller para poder mejor entender lo que estamos haciendo como servidores y como empresas. Ahorita vamos a regresar y continuar.